Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y desde aquí también al mundo tan pendiente, pues, de lo que ha ocurrido hoy aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Agradecimiento a cada uno de ustedes, especialmente a los veedores internacionales que están aquí de los 5 continentes. Muchas gracias por estar presente aquí en Venezuela en esta hora tan importante. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Hacemos un llamado a todos y todas los venezolanos para que se respete la Constitución y las leyes de la República y el mandato del pueblo expresado en las máquinas de votación, así como la paz en todo nuestro territorio. A quienes participaron en la contienda, el reconocimiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa, tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moros.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Rector Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora electoral. Rectora Agné Nogal Méndez, rectora electoral. Rector Leonel Párica, rector electoral. Rector Imax Sac, rector electoral. Doctor Conrado Pérez, rector electoral. Rectora Aura Rosa Hernández, rectora electoral. Rectora Antonieta de Estéfano, rectora electoral. Rectora Ana Julia Niño, rectora electoral. Rector Gustavo Vizcaíno Gil, rector electoral. Rector Fabio Zabarce Pavón, rector electoral. Y también ha participado en toda esta jornada el rector Juan Carlos del Pino, rector electoral, y el secretario general del Consejo Nacional Electoral, doctor Antonio Meneses. Caracas, 28 de julio de 2024. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga.